Lo contábamos hace un momento, el músico católico Martín Portugal sufrió un derrame cerebral el último sábado durante un concierto musical católico en Piura. En estos momentos estamos en comunicación telefónica con Lilian Beteta Martel, ella es esposa de Martín, a quien damos las más cordiales buenas noches. Lilian, ¿cómo está? Buenas noches, hermanos. Acá a la espera del milagro que todos queremos para Martín. ¿Cómo se encuentra a esta hora, Martín? ¿Qué información han dado los médicos sobre su estado de salud luego de este derrame cerebral sufrido el sábado? Bueno, tenemos conocimiento a través de la imagen, de la tomografía, que hay un daño central. Casi la mitad del cerebro está con una lesión, con sangre, uh-huh. Y es un pronóstico bastante delicado y no me dan mucha esperanza. Sin embargo, estamos con fe, con fortaleza, porque sabemos que los milagros sí existen y él se puede sanar. ¿Él continúa todavía en el hospital Cayetano Heredia de Piura? ¿Él está allí? Sí, él, correcto. Él continúa, él está en la unidad de cuidados intensivos. De emergencia, críticos, UCE. Y él está ahorita siendo atendido en la salud Piura del hospital Cayetano. ¿Está totalmente inconsciente? ¿No has podido comunicarte con él? No podemos hablar con él porque él está en un coma y no habla, entonces no se puede comunicar verbalmente. Lilian, ¿se trata de un coma inducido? No, es a raíz de Ok. Bien, Lilia, sus amigos músicos han publicado una página de Facebook donde se pide apoyo para Martín. ¿Qué tipo de apoyo se necesita? ¿Qué es lo que está urgiendo en estos momentos? En este momento, el apoyo más importante que cada persona puede hacer es la oración. Uh-huh. Con mucha fe para que restaure las células de su cerebro, Jesús las restaure, las renueve y se lleve esa lesión y el esté bien es lo más importante. Uh-huh. Pero ellos, los hermanos músicos católicos, con su corazón generoso, han invitado a depositar a la cuenta, puesto que nosotros estábamos sin el sueldo del mes. Entonces, gracias a ese dinero, esa colecta de los músicos católicos y otros hermanos que quieren mucho a Martín, uh-huh. Estamos alimentando a las niñas, movilizándonos. Y el número de cuenta está en Facebook. El hermano Pepiciso y la comunidad de la Barca lo está difundiendo. Es una cuenta en el Banco de Servicios. Así es. Vamos a reiterar entonces para nuestros amigos televidentes cuál es esta cuenta en Facebook. Estoy orando por Martín Portugal. Está apareciendo ya en pantallas. Esa es la cuenta de Facebook donde podemos encontrar la cuenta corriente en soles del Banco de Crédito del Perú para que puedan brindar ese apoyo económico que, lo sabemos, Lilian, en estos momentos es súper urgente y muy necesario mientras podemos obtener un poco más de información sobre la salud de Martín Portugal, que confiados en la esperanza del Señor se recuperará muy pronto y seguirá deleitándonos con su buena música, que aquí en JN19, por cierto, siempre hemos puesto a este ganador del Festival Mundial de la Canción Mariana, Martín Portugal, que saldrá ganador también en esta situación. Lilian. Gracias, hermano. Gracias por esta comunicación y gracias a todos los hermanos que nos están escuchando, cuyos corazones están con nosotros. Y uh-huh. Yo tengo mucha esperanza y mucha fe en Dios, uh-huh. En la vida. Lilian Beteta, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. En cualquier instante retomaremos la comunicación con usted para poder obtener mayor información sobre el estado de salud de Martín Portugal, que realmente nos ha preocupado a todos en este día. Hasta otra oportunidad. Bendiciones para ti, para usted y su familia. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por lo que hacen, gracias por ayudarnos. Que Dios los bendiga. Así es, Lilian Beteta Martel, esposa de Martín Portugal, quien también pide oraciones a todos los que están en estos momentos en sintonía para que Martín se restablezca pronto de este problema que actualmente lo mantiene en un coma debido a un derrame cerebral sufrido el sábado en plena función de su talento frente a un escenario en Piura.